Olá, pessoal. Vou falar agora com o Felipe Carmona, diretor de Prisão nos Andes. Felipe, o filme que está chegando agora aos cinemas no Brasil. Felipe, um prazer falar contigo. Claro, igualmente, encantado. Felipe é chilena, é uma película chilena que está chegando aqui no Brasil. Eu percebi que Prisão nos Andes é uma coprodução entre Brasil e Chile. Eu queria que tu falasse um pouco como nasceu essa junção de forças. Sí, nació porque, bueno, la productora, la casa productora chilena, Cine Estación, había coproducido con Brasil un largometraje que se llama Tarde para morir, joven, de Dominga Sí, Sotomayor. con esto Y conozco. Dominga es socia de Cine Estación y trabajó acá, es productora de mi película también y nada, funcionó todo muy bien. Encantadísima de haber trabajado con gente en Brasil y seguir trabajando con ellos. Vamos falar agora do Prisão nos Andes, né? É um tema muito caro aos chilenos, né? Pelo que a gente vê pela história, tudo, mas é uma situação que se reflete em praticamente todos os países da América Latina. Eu, muitas passagens do filme, enquanto brasileiro, me identifiquei com aquele drama. Son quiebres recientes, uno pareciera que son 50, 40 años y que ya, pero no, en realidad, o sea, 40 años en un libro de historia caben en un párrafo, digamos, entonces son muy presentes, heridas muy abiertas, sobre todo en Chile, que fue una dictadura muy, muy simbólica, ¿no? Porque llegó el primer presidente socialista que llega a un poder de forma democrática en el mundo y que es borrado, digamos, por un dictador. A diferencia de otras dictaduras que iban rotando entre dictadores, digamos, y uno se sacaba durante otro, Pinochet se instaura ahí como el icono de los dictadores, los tiranos, los gorilas latinoamericanos, digamos, y es la figura, digamos, ¿no? Darth Vader de Latinoamérica en las dictaduras. Sí. Y entonces termina siendo muy simbólica y la sociedad chilena está muy fracturada hasta el día de hoy, digamos, porque, entre otras cosas, porque las bases, digamos, la constitución de la dictadura. Sigue vigente, digamos, no hemos cambiado la constitución de la dictadura, entonces, más allá de que hay un tirano o no al poder, las raíces, digamos, de nuestra democracia se diseñaron en dictadura, entonces por eso es una herida tan abierta, digamos, más allá de todos los horrores y las violaciones a los derechos humanos. Usted junto a los demás reclusos está condenado a más de 800 años por violaciones a los derechos humanos. Mire, lo que pasa es que esta no es una cárcel. ¡Arrete! ¡Concha su madre! Este es un lugar que se hizo especialmente para nosotros, los oficiales del alto mando del ejército de Chile. Eu queria que tu comentasse, eu te pediria que comentasse, por favor, as tuas referências. Porque eu, recentemente, nós tivemos no ano passado, né, El Conde, do Pablo Larraín, né, que também traz essa figura do ditador, do Pinochet. Porém, eu assistindo ao Prisão dos Andes, eu pensei mais num outro filme dele, o El Club, o Clube, né? Que é um outro filme que também fala de pessoas retiradas da à margem da sociedade, mas que já foram muito influentes. Eu queria que tu trouxesse as suas referências para estrear no cinema, no longas, com o Prisão nos Andes. Con el Conde compartimos como ese imaginario que andaba un poco dando vuelta de alejar a las figuras como a esta cosa un poco más expresionista, digamos. Nosotros filmamos primero que el Conde, claro, el Conde con Netflix, digamos, y toda su maquinaria terminó estrenando antes, digamos. Las referencias son muchísimas, son muchísimas. Entre libros, películas, pero si tuviera que, digamos, de hablar de algunas pocas, a mí me gusta mucho la literatura y me gusta mucho, por ejemplo, Tolstoy, Bolaño, que sus personajes a veces se pierden y se cruzan como una dispersión de pensamientos que se cruzan. Y en cuanto a lo cinematográfico, hay muchísimas, hay unas que son más evidentes, a Coppola, como La Conversación, El Ángel Exterminador de Buñuel. Y Butravel de Claire Denis. O Prisão nos Andes faz um comentário muito forte sobre a situação política no mundo, né? Que um evento de décadas atrás ainda repercute até hoje. A gente vê um presidente como o Boric, né, do Chile, que está lutando cada vez mais isolado dentro do continente, né? A gente vê aqui no Brasil o Lula tendo dificuldades de impor uma agenda mais à esquerda.
A gente vê a ascensão do Trump nos Estados Unidos, né? A dificuldade de uma mulher negra como a Kamala fazer frente a ele. A própria disputa agora em São Paulo, né? Virou um caso de polícia com os eventos aí do último debate. Eu queria que tu comentasse se há esperança de superar tudo isso ou se o que o Prisão dos Andes quer nos mostrar é que esse mal da direita ou da extrema direita é algo que sempre vai continuar, que sempre vai persistir. Es una locura, ¿no? Que nos estemos preguntando estas cosas cuando uno debería haberse, no sé, no haber espacio para ese tipo de discurso. Hay tanta manipulación, además, hay tanta ignorancia. Pareciera que hay una parte de la sociedad que quiere progresar y otra que no. Qué difícil saber qué es lo que puede pasar. Creo que la izquierda es la que se tiene que reorganizar, replantear. En algunos lados, sacarse el discurso del siglo XX y ver la realidad latinoamericana y ver cómo lo hacemos, cómo lo reinventamos y volver a conectar con todas las esferas de la sociedad, digamos. Yo soy el que manda aquí en el penal Cordillera. Yo recibo órdenes y mientras recibo... Felipe, muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez, parabéns pelo filme. Muchas gracias, encantado. Encantado, obrigado. Vale.